¿Cómo les va, futboleros? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos volvemos a encontrar en este video que corresponde al día martes para volver a hablar un poco más de fútbol. Esta vez tenemos que hablar de todo lo que dejó esta fecha número 17, porque dejó el campeonato más candente que nunca, porque el puntero, que era Atlético Tucumán, perdió puntos, entonces se acercaron todos. Esto lo hablábamos mucho en los últimos dos análisis, cuando yo les decía, ojo porque vienen ganando todos. La fecha pasada, en la fecha 16, no había ganado nadie. Huracán había empatado con Arsenal, había empatado también River con Tigre, Racing con Talleres, San Lorenzo con Rosario Central. Bueno, esta vez ganaron todos. Huracán le ganó a Central Córdoba, Boca ganó en Santa Fe, River ganó como local, ganó Racing como local. Entonces se le habían acercado todos. Había ganado Gimnasia La Plata frente a Independiente. Entonces se habían acercado todos. Atlético Tucumán, que perdió puntos. Perdió esos dos puntos en el empate frente a Banfield. Entonces, hoy tenemos tres temas muy claros. Primero, que Atlético Tucumán dejó puntos en el camino. El segundo es que Gimnasia se acercó. Gimnasia más que nunca se prende en la lucha por el campeonato. Están rondando Huracán, Racing también. Y el Superclásico también no se nos puede escapar. Porque el Superclásico, ¿cuánto define? Yo creo que hace unas fechas definía absolutamente todo. ¿Por qué? Porque teníamos a Boca y a River a 8, 9, 10 puntos del puntero. Entonces vos llegabas a perder el clásico contra un rival directo, sea quien sea, y te quedabas afuera de la lucha por el campeonato. Yo creo que hoy no está tan mal. No está tan mal, pero igual vamos de a poco, vamos metiéndonos de a poco en los temas. Como les digo siempre, no olviden suscribirse, comentar, dar me gusta, seguirme en mis redes sociales, @mendiveroAugusto en Instagram, @gutimendivero en Twitter, y como ya saben, tienen mi canal principal en la descripción. Arranquemos de a poco, arranquemos porque me parece que todo es una sucesión de eventos que traen todos a colación. Empecemos con el primero, que es el de Atlético Tucumán. ¿Por qué? Porque Atlético Tucumán, si ganaba, mantenía todo como estaba. Era una fecha que no lo dejaba herido, pero ahora sí, perdió dos puntos. Atlético Tucumán sacó un punto de los últimos seis y esto hace que se le acerquen todos. Para que ustedes tengan una idea. Boca, Atlético Tucumán le descontó 5 puntos de los últimos 6. Los últimos 6 puntos que se jugaron, Boca le descontó 5. Porque ganó el duelo directo, ganó y Atlético Tucumán solamente pudo sumar un punto. Entonces se le fueron acercando todo. Boca claramente es el más ganador de las últimas dos fechas. Porque fue el único que ganó la fecha pasada. Encima había ganado un rival directo como era el Decano. Entonces el equipo de la Ribera se prendió más que nunca. Atlético Tucumán está muy mal. Atlético Tucumán está en un momento que yo creo que Atlético Tucumán no tiene que pensar que esto es una crisis, porque lo primero que pensás es se te vienen acercando todos y uno empieza a entrar en pánico siendo el decano. Yo creo que Atlético no se tiene que contagiar de esto. Atlético Tucumán tiene partidos complicados. Ahora se le viene San Lorenzo, después tiene una seguidilla complicada, tiene Unión, Talleres, Argentinos, Estudiantes. Ya después, dentro de unas fechas largas, se le viene Racing. Entonces Atlético Tucumán tiene que estar tranquilo, tiene que volver a ser ese equipo de hace un par de fechas atrás, el equipo de julio, al julio, que creo que ganó todos los partidos prácticamente, o todos los partidos que se jugaron ese mes, creo que los ganó. Después entró en una racha ahí, empató con Tigre, perdió con Boca. Yo creo que Atlético tiene que volver a las raíces, Atlético Tucumán tiene que volver a ser ese equipo que sorprendió a todo el fútbol argentino. Bah, sorprendió a los que le daban pelotas, que era yo solo, ahora se empezaron a sumar todos, pero yo creo que el decano tiene que volver a ser ese equipo de julio. Ese equipo que ganaba, ese equipo que era contundente, ese equipo que jugaba sin presión. Hoy Atlético Tucumán está sintiendo la presión de estar puntero, está sintiendo la presión de que todo el mundo mira los partidos de Atlético Tucumán. Yo no sé en las fechas 5 o 6 cuánto rating tenían los partidos atléticos y hoy cuánto tienen, ¿no? Hoy claramente lo habrá duplicado o hasta triplicado. Hoy Atlético Tucumán se debe mirar como cualquier partido de los otros 5 grandes. Así que eso es mi análisis de lo que es el decano tucumano. Tiene que tranquilizarse y empezar a ser el equipo de hace un tiempo. Dejando de lado el partido atlético, vamos con el de Gimnasia. Gimnasia jugó en un contexto totalmente enrarecido frente a Independiente, porque tenía el problema de los pagos, que desde la dirigencia dice que es un mes y medio, y desde el cuerpo técnico de Gimnasia y los jugadores dicen que son como 3 meses. Nunca lo vamos a terminar de saber porque no a todos se les debe deber lo mismo, porque algunos tienen primas, premios y todo lo que está fuera de los meses. Además, sabemos que siempre lo que hacen los clubes es pagarle a los juveniles, porque son los que más al día viven, y los contratos en dólares altísimos los patean para ultimísimo momento. En ese contexto, Gimnasia no concentró,
no concentró para el partido frente a Independiente y tampoco está confirmado que concentre para el día domingo. Gimnasia juega domingo 1 de la tarde frente a Newell's. Yo creo que sí, al ser un partido visitante. Domingo 1 de la tarde, supuestamente es la previa del Superclásico. Ustedes saben que cada vez que se juega un Superclásico se le deja a la televisión, esto es un arreglo que se tiene, se le dejan las 2 horas previas para poder hacer la previa tranquilo del partido Boca-River. Por eso, los partidos son hasta la 1, juega Gimnasia y también hay otro partido a la 1 de la tarde. Y a las 5 se juega el Superclásico. Después a las 8 creo que juega, no me acuerdo que juega, no sé si es Talleres el que juega a las 8 de la noche del domingo. No lo va a ver nadie porque van a estar todos con el tema de, bueno, todo lo que dejó el Superclásico. Pero Gimnasia en ese contexto jugó contra Independiente. Independiente que es, no uno, 5 desastres juntos, de los peores equipos por escándalo del año 2022, junto con Lanús. Yo creo que están ahí cabeza a cabeza. Porque otros que vos decís, hoy están mal, tuvieron un buen primer momento, como fue el caso de Newell. Vos decís, bueno, hoy Newell sin técnico. O Colón, Colón que cambió como 3 veces de técnico, al menos había clasificado a la Copa Libertadores octavo de final. Como que todos tuvieron algo positivo, Independiente no. Independiente lo único que tiene positivo, si querés, es que está en Copa Argentina todavía. Creo que tiene que jugar contra Vélez, los octavos de final. Pero Independiente está muy, muy mal. Gimnasia, por su parte, levanta y cada vez está mejor el equipo de Pipo Grosito. En un momento parecía que se caía con tantas bajas. Primero jugadores que se fueron, los jugadores que se lesionaron. Fue el caso de Tarragona, el caso de Carbonero. Ahora con muchas lesiones. Había tenido el caso de Aleman, de Colazo. Y había tenido otras lesiones que habían bajado a Gimnasia. E hizo que empatara contra el Dosivi en condición de local. Un partido que en condiciones normales Gimnasia lo tendría que haber ganado. Así que Gimnasia que empató con Aldo Civi, empató con Sarmiento de Junín, había tenido 2 empates seguidos y no había podido sumar en serio. Y ahora, bueno, gana, da vuelta el partido frente a Independiente 3-1. Después vamos a decir hasta qué punto Independiente hoy es una medida para Gimnasia. Ahora se le viene un partido muy complicado en Rosario frente a Newell, que tampoco viene muy cristiano que digamos, porque perdió como local con Godoy Cruz. Después también viene a ganarle ahora a Vélez Arfiel, pero qué sé yo, ojo con, porque pasa un lindo partido. Esto lo vamos a hablar más mañana en la previa de la fecha, pero es un lindo partido Gimnasia con Newell. Y pasemos al último tema, que es el super clásico Boca y River. River y Boca, partido en la Bombonera. Yo creo que anímicamente se define acá quién va a pelear el campeonato hasta el final. Yo dudo mucho que, si River gana en la Bombonera, Boca siga anímicamente bien para pelear el campeonato, o al revés. River, Boca le gana a River en la Bombonera, se hace más candidato que nunca. Y River ahí en un bajón pronunciado. Yo lo vengo diciendo acá en mi canal. River claramente no es ni la sombra de lo que supo ser en el año 2019. En el año 2020 también, cuando llega a semifinales de la Libertadores, que pierde con Palmeiras. Hoy está muy, muy complicado el equipo millonario. Le cuestan partidos que antes no le costaban. Antes, River a Barracas Central le ganaba 8-0. Hoy le ganó 2-0, tranquilo, con un gol sobre la hora, sufriendo este último momento de que no sea cosa de una pelota parada, te choré en 2 puntos como local. Así que el Superclásico, ¿cuánto define? Yo se lo dejo a ustedes. Obviamente tienen que comentar cómo ven Atlético, cómo ven a Gimnasia, cómo ven el Superclásico, qué se define, qué no se define. Obviamente nosotros lo vamos a estar acá hablando. Yo creo que, si no pasa nada raro, el jueves vamos a hablar del partido Independiente. El viernes, no sé, todavía no lo tengo bien. El sábado va a ser medio raro en este canal, porque en el otro canal vamos a hablar de San Lorenzo. En este caso, en este canal seguramente vamos a hablar de Atlético Tucumán. Del mismo partido vamos a hacer 2 análisis. Y el domingo el Superclásico y el partido de Gimnasia. Así que, además, es probable que hasta hagamos 2 videos. Uno de Gimnasia y otro de Boca-River. Así que bueno, complicado lo que la fecha que se viene empieza a definir todo, porque el sábado juegan San Lorenzo Atlético Tucumán, y encima esto, ¿no? Que Atlético Tucumán juega primero, ponele que Atlético Tucumán pierda, ¿no? Gana San Lorenzo en el nuevo gasómetro y gana Newell's en el Parque de la Independencia contra Gimnasia. El que gane queda un punto de la punta en el Superclásico, así que se define un Superclásico muy devaluado por los jugadores que hay, ¿no? Los mejores jugadores, Solari ahora no se sabe si va a llegar el domingo, Villa ya se sabe que no llega, Armani está en duda, ¿no? Lo poquito que quedaba es como que empieza a quedar un poco de lado, ¿no? En un momento con Superclásico, ¿se acuerdan del Superclásico del 2019? Con De Rossi, con otra clase de jugadores. Ahora ya es mucho, vos ves un lado y ves el otro y está medio heavy. Así que bueno, nada más por el día de hoy. Ya vamos a ver mañana en la previa de la fecha. Así que bueno, nos estamos viendo. Chau.